A partir del lunes 9 de marzo, un grupo inicial de 30 estudiantes de los cantones de Corredores, Cotobruz, Buenos Aires y Golfito disfrutarán del nuevo Colegio Científico de San Vito que abre sus puertas. La inauguración se realizó este viernes 6 de marzo en el gimnasio de la Escuela María Auxiliadora, ubicada al costado de la sede de la Universidad Estatal a Distancia en San Vito, donde funcionará. Los colegios científicos ofrecen los niveles de décimo y undécimo de la educación diversificada en forma gratuita. Funcionan mediante convenios entre el MEP, MISIT y las universidades públicas, y la mayoría se ubica en las sedes de las universidades, permitiendo a los estudiantes el acceso a instalaciones y otros servicios como laboratorios. Se dirigen a estudiantes con interés particular en el estudio de las ciencias exactas, porque tienen especial énfasis en matemática, física, química, biología e informática. En el acto de inauguración participaron la viceministra académica Melania Brenes, el ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones Luis Adrián Salazar, el presidente de la Asamblea Legislativa Carlos Ricardo Benavides, el rector de la UNED Rodrigo Arias, el director ejecutivo del Sistema Nacional de Colegios Científicos de Costa Rica Roberto Mora y la directora regional de Coto Grace Beita, además los diputados Warner Jiménez y Gustavo Viales, así como representantes de las municipalidades de Corredores y Cotobruz. Con esta sede suman 10 los colegios científicos, 12 en la zona sur, 1 en Pérez Celedón y este que se inaugura en Cotobruz.